Mira, vamos a hacer acá lo siguiente, ¿ya? Nos están dando que este triángulo tiene un perímetro de 18, lo que significa que a este 18 lo vamos a dividir entre cuánto, entre la cantidad de lados que tenga esta figura, que viene a ser un triángulo entre 3. O sea que este vale 6, vale 6 y vale 6, ¿no? Ahora me están diciendo que el perímetro de esta pequeño dice que vale 6, por lo tanto, también lo vamos a tener que dividir entre 3 y nos saldrá 2, 2 y 2. Habíamos dicho que cada lado grande ¿no? de este triángulo vale 6, vale 6, pero como tengo 2, voy a ponerle 4 y este viene a ser 6. Y ahora viene el perímetro de todo, ¿no? Entonces sería 6, sería 4, sería 2, sería 2 y sería 6, ¿no? Mira, ve, siguiendo esta secuencia, ya tenemos los lados de todo el perímetro de esta figurita, ¿no? 6 más 4 viene 7, 12, 14. Y este de acá sería 20, sí o no. Entonces, ¿cuál es el perímetro? Viene a ser 20 metros, ¿no? Ya está.